Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, AT. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El estudio del Sol se inicia con Galileo Galilei. Hace más de 100 años se descubre la espectroscopía, que permite descomponer la luz en sus longitudes de onda. Gracias a esto se puede conocer la composición química, densidad, temperatura, situación de los gases de su superficie, etc. En los años 50 ya se conocía la física básica del Sol, es decir, su composición gaseosa, la temperatura elevada de la corona, la importancia de los campos magnéticos en la actividad solar y su ciclo magnético de 22 años. Observemos la majestuosa danza de la estrella de nuestro sistema solar. En astronomía, los objetos próximos a la Tierra, más conocidos por su acrónimo en inglés como NEO, Near Earth Objects, son cometas y asteroides atrapados por la atracción del Sol o los distintos planetas en órbitas que podrían hacerlos penetrar en las cercanías de la Tierra. Actualmente se tienen identificados más de 720.000 asteroides y de estos alrededor de 15.000 son clasificados como NEO y estos podrían representar una verdadera amenaza. Mi investigación trata sobre la dinámica del asteroide Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso, que cuando se descubrió generó mucha preocupación porque se calculó que había una cierta probabilidad de que podía colisionar con la Tierra en el 2029. Actualmente, nuevas observaciones muestran que la colisión en el 2029 no va a ocurrir, de hecho es lo que muestran nuestros cálculos. Y bueno, sigue habiendo posibilidades de colisión a partir del año 2060, 2068 y en adelante. El trabajo de Antonio Pérez se centra en estimar el efecto Yarkovsky del asteroide a partir de observaciones ópticas y de radar planetario. Pero, ¿en qué consiste este efecto? En el siglo XIX, el ingeniero ruso Iván Osipovich Yarkovsky planteó que cuando giran los asteroides al viajar por el espacio, modifican el calor del Sol en su superficie. Esto provoca en la roca una aceleración y, a su vez, una alteración en su órbita alrededor del Sol. Para simular el movimiento de Apophis, lo que hacemos es tomar en cuenta la atracción gravitacional del Sol, de los planetas. También es muy importante tomar en cuenta efectos gravitacionales muy sutiles. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta efectos de la teoría de relatividad de Einstein. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en los pasos cercanos con la Tierra, pues sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? Sino que está un poquito achatada de los polos. Y entonces hay que tomar en cuenta esa perturbación gravitacional. El software que utilizó el alumno del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM fue desarrollado en México en colaboración con el investigador Luis Bennett y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad. El asteroide Apophis mide aproximadamente 340 metros de diámetro, un tamaño similar al de tres campos de fútbol.
y el nombre tiene su origen en la serpiente demoníaca, que personifica el mal y el caos en la antigua mitología egipcia. De ahí que se le conozca también como el dios del caos. Muy importante seguir descartando las posibilidades de colisión, o si se llegara a confirmar una posibilidad de impacto, pues habría que tomar medidas de lo que se llama defensa planetaria, ¿no? Es, por ejemplo, intentar desviar la órbita de un asteroide para que se descarte el impacto. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera, de Canal 22. El cóndor andino es uno de los símbolos nacionales de muchos países andinos. Se encuentra en las banderas de Ecuador y Bolivia y aparece en el escudo de Colombia. Puede llegar a medir 2 metros de longitud. Está considerada una de las aves voladoras más grandes del planeta y puede llegar a volar 6.500 metros de altitud. Se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a la acción del hombre y por cuestiones biológicas. Una pareja de cóndores en Ecuador representa una esperanza de salvación para su especie. Biólogos estudian a este par de aves silvestres que anidan en el Peñón del Isco, en dominios del volcán Antisana, unos 50 kilómetros al sureste de Quito. En estos páramos es donde se encuentra la mayor concentración de cóndores en el país, y también la mayor concentración de parejas reproductivas. Entonces vamos siguiendo a varias parejas reproductivas en estos páramos orientales, de las cuales la que se encuentra aquí en el Peñón del Isco es la más exitosa que se conoce para la especie, ¿no? Generalmente los cóndores, monógamos por naturaleza, tienen un pichón cada 2 o 3 años, pero esta singular pareja ha tenido una cría por año desde 2013. Los expertos atribuyen este inusual ritmo de reproducción al acceso que tienen los cóndores a su comida, carroña de otros animales, así como a la sensación de seguridad que les ofrece la reserva natural de Chacana. Pero los biólogos advierten que una pareja no va a poder hacer el milagro para salvar su especie, considerada casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo al último censo nacional que se realizó en 2018, contabilizamos una población mínima de 150 individuos en el país, pero lamentablemente desde ahí hasta ahora hemos perdido entre 15 y 20 individuos, más que nada por eventos de envenenamiento, pero también por cacería. Con 3 metros y medio de envergadura y hasta 15 kilos de peso, el cóndor es una de las aves voladoras más grandes del mundo y se le considera el ave insignia de los Andes. Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Partiendo de esto último, el ecosistema emprendedor ha tomado una vuelta, donde el uso de las tecnologías y el conocimiento se ha convertido en el catalizador de nuevos modelos de negocio y creación de riquezas a partir del uso intensivo del conocimiento, creando nuevas realidades y retos sociales en el mundo. Conozcamos este exitoso caso en Honduras. Edwin Espinosa es un padre de familia apasionado por la robótica y la programación. Originario de Marcala, La Paz, Honduras, es dueño de su propia empresa de máquinas industriales llamada E4, donde elabora mezcladoras de concentrado para gallinas y cerdos, máquinas para fabricar bloques, tostadoras de café y máquinas de suministros agrícolas. Sin embargo, en sus tiempos libres se dedica a experimentar con la robótica y la ciencia. Actualmente, trabaja en un panel simulador de vuelos de piloto automático para simular un vuelo real. Pero Edwin Espinosa no se ha quedado con un solo proyecto. Actualmente, tiene una estación meteorológica portátil, tan pequeña que cabe en la palma de la mano, tal y como nos muestra a continuación. ¿Cuál es lo bonito de esto? Que la estación meteorológica que nosotros tenemos no es de 5 metros, sino que es todo esto que mira usted. Esta es la estación meteorológica. Cuenta
con un sensor que está detectando la humedad. Tiene otro sensor aquí, parte de atrás, que detecta la humedad relativa del ambiente. Arriba tiene un sensor que está detectando siempre qué luminosidad hay. Entonces, por medio de esa luminosidad, usted sabe en qué tiempo se oculta el sol y en qué tiempo sale el sol. Y todo el circuito está montado en esta pequeña caja. A ver si se puede ver. Vamos a ver si lo podemos abrir. Ahí está. Todo el circuito, eso es. Esta es toda la estación meteorológica. Otro de los proyectos de este apasionado por la programación es una granja avícola que cuenta con un sistema para leer la temperatura en la que se encuentran los pollos de dicha granja y envía los datos a una aplicación de un teléfono celular. Y desde cualquier parte del mundo se puede regular la temperatura de la granja. Todas las ideas de Don Edwin han surgido para suplir necesidades básicas, tal como poder encender nuestros vehículos desde un panel con una clave, para poder reemplazar las clásicas llaves. Ya está instalado en un vehículo, pero solo funciona con este sensor. Lo que hace es detectar una tarjeta, y si la tarjeta es válida, entonces va a encender el vehículo. Ya lo tenemos probado y sí funciona. Ahora lo que estamos haciendo es agregar este otro, que lo que tiene es un panel numérico. Entonces, digamos que si usted pierde la tarjeta, que esta es una de las tarjetas. Ajá. Si usted pierde la tarjeta, entonces usted puede encender el vehículo con una clave. La clave, claro, de lógica solo la va a saber usted. El propósito de todo este trabajo, según nos comentó Edwin Espinosa, es que los jóvenes se motiven y estudien ciencia, robótica o programación. Que amen cada cosa que hagan y solo así podrán disfrutar de estos campos del conocimiento. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Estás viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. No te olvides de inscribirte a nuestras listas de difusión de Telegram y WhatsApp. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas, ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Las conversaciones con los universitarios más destacados. Detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV Watt. Con más de 40 millones de copias vendidas y elogiado por su simpleza en el diseño, pero con niveles que pueden tornarse bastante complicados, Super Mario Bros. Fue el lanzamiento de un videojuego más vendido en la historia por más de 30 años. Hoy por hoy continúa siendo la franquicia de videojuegos más popular y con más ventas de todo el mercado. El número acumulado de ventas para los juegos de Mario son más de 390 millones de copias a nivel mundial. Veamos cómo se festeja su 35 aniversario. El fontanero bigotudo más famoso de los videojuegos está de celebración. Se cumplen 35 años desde que Mario diera el salto a la fama y construyera un imperio multidisciplinar que todavía hoy sigue haciendo las delicias de padres e hijos. El juego de plataformas Super Mario Bros. Salió a la venta en Japón el 13 de septiembre de 1985 y revolucionó la industria con su desplazamiento lateral, un innovador recurso introducido previamente sin tanta repercusión en el juego Jump Bug de 1981, creado por Alpha Densi para las salas recreativas, y MAPI en 1983 de la desarrolladora Namco.
Desde entonces, la compañía de Kioto ha convertido al icónico plomero de gorro rojo en su emblema y ha construido una franquicia millonaria que aborda géneros tan dispares como las plataformas, los puzzles, las carreras de coches, los deportes o los juegos de rol. Por sorpresa, y 10 días antes de la efeméride, la empresa nipona publicó en la red uno de los videos direct especial en el que reveló un conjunto de lanzamientos con motivo del aniversario, incluidas varias reediciones, un Battle Royale de hasta 35 jugadores y un periférico para echar carreras de kart mediante realidad aumentada. Uno de los productos más nostálgicos es una edición especial de las icónicas consolas portátiles Game & Watch, creadas por el fallecido Gunpei Yokoi, la mente detrás de la Game Boy, que incluían un solo juego y también celebran su aniversario número 40. La consola, que saldrá a la venta el 13 de noviembre, incluye el título Super Mario Bros., lanzado en 1985 para Famicom, y Super Mario Bros. The Lost Levels, lanzado en territorio nipón como Super Mario Bros. 2, un año más tarde para el mismo sistema. El terminal, que se venderá hasta el 31 de marzo de 2021, también incluye una edición especial del juego Ball, también conocido como Toss Up, con Mario como protagonista, y una función de reloj digital que incluye animaciones de personajes de la serie. Se puede decir que el fútbol es el deporte más popular y polémico del mundo. En cambio, su adaptación a la tecnología no es del todo rápida por algunas razones. Durante décadas, el órgano que lidera este deporte, la famosa FIFA, ha preferido prescindir de innovaciones y seguir apostando en el campo por el criterio humano a la hora de operar. Aquí un ejemplo de esto. El uso del Wiimote en México tiene menos de 5 años. Y aunque su función ha sido probada por todos los clubes de la Liga MX y la de expansión, en un principio causó división en el medio futbolístico, sobre todo en aquellos elementos más conservadores. Sí le costó mucho trabajo al futbolista adaptarse a esto, más por ser exhibidos, ¿eh? Por ejemplo, ya los de la vieja guardia, los que ya tenían más de 12 años en el fútbol profesional, de repente son colmilludos y lo apagaban, ¿eh? Nos tocó reprender a varios jugadores. Otra de las reacciones que tuvo el Wiimote en sus inicios fue su incomodidad para soportar los 90 minutos de un partido. Ahí, el factor de la adaptación fue determinante para que el jugador mantuviera la disciplina en beneficio de su propia salud. Yo creo que sí, en cierto punto puede ser algo incómodo, pero bueno, ya te terminas acostumbrando. Me dieron un codazo en la zona donde yo traía el Wiimote, la parte del listón, del que marca la frecuencia, y ahí me molestó un poco por esa parte, como que trae un plástico ahí y me dio justo en esa parte. Sin embargo, los buenos resultados y la aceptación de clubes internacionales como el Barcelona convencieron finalmente no solo a jugadores, sino a cuerpos técnicos, directivos e involucrados en el deporte de realizar esta inversión millonaria en pro del desempeño de los futbolistas. Si uno quisiera que la institución que donde trabaja uno comprara el material o el equipo necesario, pues sí estamos hablando de muchos miles de pesos poder tener este material y esta tecnología a disposición. Ahí se pueden dar cuenta qué jugador realmente trae una fatiga o ya no puede alcanzar una cierta velocidad, y eso es significa que ya hay una fatiga y que puede haber una lesión, ¿no? Entonces te puede ayudar hasta para prevenir lesiones. Para algunos, el Wiimote es un objeto que mide distancias y frecuencias. Para otros, es un avance abismal de la tecnología en el fútbol y el inicio de una era en la que la ciencia se encargará de innovar en el deporte más popular del mundo. Pero por ahora todo esto se resume a una tela de pocas dimensiones que va atada en el pecho de los futbolistas. Desde Canal 44, para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Ricardo Sotelo. Una feria de libros es una gran ocasión para vender libros y agregar lectores. Es un punto de encuentro en un municipio, región o país, pudiendo incluso romper las fronteras y acercarse a nuevos demandantes a nivel internacional. Sirve como creadora de hábitos de lectura. La primera feria del libro de Panamá se celebró del 1 al 5 de agosto del año 2001, pero ahora se ha adaptado a los tiempos y circunstancias, preservando sus objetivos.
Panamá se convierte en la pionera de la realización de eventos virtuales con la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro, que este año reunió un sinnúmero de actividades celebrando esta gran fiesta literaria de Centroamérica, que tuvo como lema Leer nos acerca más. Debo decirte que no fue fácil porque tú sabes que primero no sabía cuánta gente se podía conectar o tenía la habilidad de conectarse. Pero para mí el corazón y el éxito ha sido todo el equipo humano que he tenido detrás. O sea, todo ese equipo, tanto de tecnología como el equipo de contenido, porque no me esperaba estos números. Y hasta el día lunes tenía todavía, como te comenté, más de 7,000 personas entrando a YouTube y tuvimos en la plataforma virtual 1,480,000 interacciones. Realmente estoy sorprendida. Esta es la 16ª versión que por primera vez se realiza virtualmente, donde se mostraron obras de escritores nacionales e internacionales. A través de la plataforma filpanama.org, los visitantes pudieron recorrer salones en 3D y donde se podía interactuar digitalmente con los stands, librerías, conferencias y demás organizaciones con el propósito de crear una conexión a pesar de la distancia. Que participaron más de 50 países en esta experiencia, y esto realmente me ha dejado impactada. A veces hay ciertas fallas de comunicación, de conexión de internet, pero realmente el resultado final fue maravilloso. La Feria Internacional del Libro de Panamá es uno de los eventos culturales más importantes del país. Con información de Nereida Valdés, reportó desde CERTV Panamá para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Librada Torrero Frías. Benedetti ha desarrollado un trabajo intelectual que abarca todos los géneros y pone en práctica una amplia variedad de registros. La variedad de la obra de Benedetti desafía todo intento de clasificar al autor, y él ha enriquecido cada género que practica con la experiencia ganada en los demás. Pero en esa variedad de registros palpita una secreta unidad, la cual seguramente se podrá sentir en este nuevo descubrimiento de su pluma. Justo en la jornada en la que se conmemora el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, fue dado a conocer el hallazgo del manuscrito de una novela inconclusa del autor uruguayo. Así lo anunció Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación Mario Benedetti. Todavía tenemos que examinar detenidamente estas páginas, pero con casi 80 folios y esa carátula de puño y letra de Mario, no caben dudas acerca de la intención del autor. Campanella agregó que este descubrimiento fue encontrado entre las cartas y manuscritos del escritor nacido en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920, durante una rueda de prensa ofrecida en Montevideo. Les traje la primera página, como las correcciones manuscritas de Mario, y reconocemos su letra. El anuncio tuvo lugar en el Teatro El Galpón, que cuenta con 71 años de historia y con cuyos fundadores e integrantes el escritor tuvo mucho vínculo durante décadas, tanto en Uruguay como en el exilio. En 1949, los tres sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana. Y el sector oriental, el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín entonces quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Esta situación se conserva como una herida, pero también un recuerdo de su actual unidad inquebrantable. Pocos lugares en Berlín simbolizan con tanta fuerza lo que significó la división de la ciudad para los habitantes en su día a día. Estamos en el llamado Palacio de las Lágrimas, una frontera entre el este y el oeste en la calle Friedrichstraße, una de las arterias más importantes de la ciudad. Este lugar presenció las dolorosas despedidas de familiares y amigos. Aquí, diariamente, cientos de viajeros cruzaban en tren la frontera de la ciudad. Y cada despedida llevaba consigo la incertidumbre de una próxima vez. Pero si el Palacio de las Lágrimas simbolizó la división,
este, el edificio del Reichstag, representa el triunfo de la unidad. El 3 de octubre de 1990, casi un año después de la caída del muro de Berlín, Alemania del Este y Alemania Occidental se convirtieron en un solo estado alemán. Fue un momento histórico. Aquí celebraron su reunificación. Y así empezaría un nuevo reto que aún hoy ocupa a los alemanes. Pese a los evidentes progresos, la sociedad sigue luchando para borrar las diferencias que persisten entre el este y el oeste. En el entretanto, una generación entera ha crecido en tiempos de reunificación, una generación sin la angustia de las separaciones. Hoy en día es difícil reconocer dónde estaba dividida la ciudad. Marcas como esta, un fragmento del muro de Berlín, nos hablan de su pasado. La capital alemana se ha transformado en una metrópolis vibrante y multicultural, consciente de su peso político e histórico. Se cumplen así 3 décadas desde la celebración de la reunificación. Y una Berlín única, en una Alemania indivisible, palpita en el corazón de Europa. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.